olviden suscribirse, comentar, dar like y vean. Aquí tenemos toda mi colección de Trolls. Acá tenemos otros pocos. Disculpen la ventana. Abrí la ventana para que pudiera entrar luz a esta recámara porque nunca grabo aquí. Pero bueno, les voy a estar mostrando todos mis Trolls. A lo mejor no detalladamente. Allá después, si quieren, vamos a decir, les voy a mostrar como todos mis colección de Roots. Mi colección de Treasure Trolls. Ya después, si quieren que les haga un video más detallado de, vamos a decir, la colección de Rose o la del colección de mis trolls más grandes o más pequeños y así, déjenme saber en los comentarios y puedo hacer un video más detallado. Ahorita va a ser como que un overview de todo. Espero que no se alargue mucho el video porque son muchísimos, como podrán ver. Yo sé que hay gente que tiene más, pero yo tengo estos y la verdad es que estoy muy contenta con mi colección. Así que pues empecemos, darles el overview. Disculpen si ven polvo, porque sí, como verán, es algo difícil limpiarlos, sacudirlas, todos los shells hasta arriba y todo. Así que, pues disculpen si ven un poquito de polvo o alguna telaraña. Espero que no, pero pues si las ven, discúlpenme. Sí, porque pues imagínense, es bastante complicado, sobre todo porque por el pelito y eso, de vez en cuando sí los sacudo, pero pues es complicado hacerlos todos. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Tengo uno de estos que viene siendo una almohada. Y tengo también mi sábana de troll, como la verán aquí. Y acá de este lado podrán ver algunos de los trolls que tengo de peluche. Algunos de mis trolls los tengo en la otra recámara, los más grandes. Así que pues yo creo que eso no se los voy a estar mostrando. De hecho, los grandes de Navidad. Pero igual, en mi Instagram los habrán visto. Creo que acá los he mostrado de vez en cuando. Pero sí, estos son los que tengo de peluche. Y viniendo hacia este lado, vamos a empezar de acá, yendo hacia allá. De este lado, como verán, tengo una máscara. Esa máscara fue bastante difícil conseguirla. Creo que en mi Instagram hablé sobre ella. Pero sí, esa es una máscara original de los 90s. Y es de cartón. Y bueno, tengo aquí todos mis selves. Estos son como un tipo de troll que sacaron, pero en realidad son selves, así se llaman. Entonces, bueno, estos son los que tengo, estos son los grandes, de hecho tengo gemelos. tengo todos estos, y luego tengo la versión más pequeña, que son estos. Y tengo estos pequeñitos, que viene siendo este y este, son unos para los lápices. Pero bueno, los puse aquí nada más para como decoración, pero en realidad estos dos, este y este, son para poner en los lápices. Pero vean eso. Y bueno, en esta área tengo mi colección de Trolls con Z, con excepción a esta pequeñita que no sé qué está haciendo ahí, pero bueno, con excepción a ella, aquí tengo todos mis Trolls de Burger King que han salido, y luego, bueno, estos son de los 90s, estos son del inicio de los 2000 por ahí, y bueno, estos, todos estos brillan a la oscuridad, como verán, son estos sets, vienen en cuatro, son estos tres, estos cuatro, perdón. Pero yo los tengo repetidos porque me los han regalado y así. Y obviamente no les voy a hacer feo porque me encanta. Yo acepto todo tipo de trolls, así que aunque sean repetidos los amo. Y los tengo. Y bueno, de trolls tengo esta grande y tengo esta de las muñequitas trolls. Y tengo toda la colección de estas que viene siendo las de Burger King. Y ellas dos que no son de Burger King, pero igual son trolls. Y bueno, ya que está esta pequeñita aquí, se las muestro. Ella es de la marca Creata de 1992. Esta es una troll muy rara, de hecho es articulada, normalmente no traían articulación, ella la hicieron articulada y su carita es bastante diferente. Ella es una de las más recientes que adquirí, así que bueno, pues se las muestro. Esta está bien bonita. Les digo, esa me la regaló mi cuñada a ti, ¿no? Eso vieron en Navidad. Todavía no la abro, imagínense, ya pasaron no sé cuántos meses. Pero es que está tan bonita y pues ahí la tengo, hasta que no pueda hacer su cámara, mejor así que se quede para no perder nada. Y bueno, tengo aquí para los lápices, pero yo lo uso para mis lápices de color, y tengo esta que viene siendo una lonchera, pero yo la utilizo para mis marcadores. Brujo, tengo todos mis marcadores ahí, entonces yo la utilizo más bien así como tipo lapicero, pero en realidad pues tengo todos mis colores, les digo, y es así. Y esta es de cuando salieron, esta pues obviamente es de la película de DreamWorks, esta viene siendo de los Roots, de cuando salieron en Target. Y por eso tengo aquí este que es el Coloring Book Troll, es un Roots, lo tengo aquí pues al lado de esto porque pues es como que va con el tema de colores. Y mi troll mexicano, que nada más aquí lo tengo, porque me gusta, y pues ya no cabía acá, así que ahí lo dejamos por ahorita.
Y ahora vamos a continuar con lo que vienen siendo los Battle Trolls. Y pues Battle Trolls tengo varios. Tengo todos estos de arriba y tengo todos estos. Como les digo, si ustedes quieren luego ver los más detallados, ya luego se los mostraré. Ahorita nada más es como que un tour. Y tengo el troll dinosaurio que va con ellos. Y esta es una tortuga ninja troll, pero no tengo los otros tres, me faltan, así que bueno, por lo pronto tengo esa. Y pues la puse ahí con ellos porque pues ahí había espacio, entonces... Pero en realidad ella no es un battle troll, ella es una tortuga. No estarlos mareando porque literal estoy parada en una silla. A ver si no me caigo, vean, estoy en una silla. Pero bueno, ahora vamos con todo lo que vienen siendo los Trolls Roost. Y tengo un montón, vean eso, todos esos. Y acá tenemos más, y acá tenemos unos cuantos. Así que empecemos con estos. Y bueno, empezamos con estos, que estos tengo aquí todos como que los de Navidad. Y luego aparte en esta repisa, ahorita me están viendo, también tengo más de Navidad. Nada más que quise llenar esta y luego pues acá me sobraron algunos, entonces los tengo acá. Y ya los demás pues son así como que de varios tipos, así que pues les muestro todos. Acá tengo los de todos los de Navidad, Santa Claus, Señora Santa, el regalito. Tengo estos que tiene poquito que los adquirí. El Troll Gimnasio, ven eso. El Troll Taquero, que todavía tengo que arreglarlo a él. Esto me lo mandó uno de ustedes, ya tiene un par de años, como 3 años más o menos. Y pues lo amo. Está bien bonito. Y este es de los de Trolls of the World, al igual que el de México. Ella me parece que es la que va con él, por eso los tengo juntos. Este que es un platito y este es del 2006 de Dam. Man, este no sé ni dónde lo vendía ni nada. Ese yo lo encontré en una tienda de segunda hace mucho y pues me encantó. Es como un platito tipo como TV tray pero en pequeño. Bueno, yo nada más lo tengo aquí de adorno. Y aquí tengo todos los que vienen siendo de Navidad. Son otros de Navidad que tengo, además de los bueno, que tengo. Bueno, aquí ya tengo unos trolls como que mixtos y esos son todos los como que los más pequeñitos que tengo están aquí. Bueno, tengo unos en la casa de la tía Laura y esos ya luego se los muestro. Pero vean, tengo aquí diferentes tipos de roos y tengo algunos de otras marcas. Y luego tengo estos que son como en figurita, esos están bien bonitos, me encantan esos. Y aquí tengo las figuritas que me regaló mi amiga Noemí de Santiago, me los mandó. Aquí, si alcanzan a ver, tengo un reloj, un Trolder reloj. Y aquí tengo los Trolls de Dreamwork, que no tengo muchos de esos, pero bueno, también les tengo su propio espacio, es como una casita. Estos. Tratando de irme lo más rápido que pueda, así que si quieren ver algo con más detalle, déjenme saber luego en los comentarios. Y bueno, acá tengo una Norfin. Esa la puse ahí, esos todavía los tengo en otra parte, pero esa la puse ahí porque tiene el paquete. Y no la quiero sacar porque me encanta el paquete original, entonces bueno. Ese de arriba es un borrador. Y acá arriba tengo más Trolls, ¿ves? Tengo Trolls también que son como de peluche. Y luego tengo de variedad de trolls de diferentes tipos. Mis favoritos. Y esos nada más los tengo así porque ahora sí que cuando voy a ir a alguna parte nada más los agarro y vámonos. Que viene siendo este que muchos de ustedes ya lo conocen. Viene siendo mi I Love Trolls y de pelito morado. Este es mi troll favorito. Este va conmigo a todas mis vacaciones.
Y este pequeñito de dos cabezas que también ya lo conocieron en un video, se los mostré. Mi esposo me lo acaba de regalar, así que ya quiero ir de vacaciones para llevarlo. Me encanta este. Y aquí tengo llaveros. Ahorita les voy a mostrar así un poquito, pero esos son llaveros. Entonces acá tengo, como les digo, borradores, llaveros, de estos lip gloss. Vean, son para los labios. Jamás los abrí, los tengo en paquete nada más como decoración. Entonces bueno, están ahí, ahorita les muestro bien. Y pues en esta repisa tengo variedad de shows. Acá tengo unas muñecas que pues nada que ver con shows, pero aquí en realidad pues tengo así como que mis muñecas favoritas, por eso es que las ven ahí. Pero bueno, vamos a ver todos los shows. Este de en medio es un troll marcianito, no sé si alcancen a ver, pero tiene su cabellito, tiene tres, vean, es como de las galaxias. Tiene tres cabellitos y de tres colores y luego tiene unas galaxias acá. Y este, como ya les comenté, viene siendo una figurita. Es como estos, pero estos se alcanzan a ver, se le mueven los bracitos y así, y este no, por eso lo tengo aparte. Y ese de pelotita también, que lo acabo de poner ahí, me acabo de dar cuenta que estaba acá, me lo habían puesto mi sobrina y yo con acá y lo acabo de mover. Ese va ahí arriba también, porque también es de esos de figurita. Y tengo todos los Trolls Rose, pero lo que viene siendo los Tracy's y, ay, él no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, viene siendo los Trolls que son así como más altos, ¿vean? Entonces por eso tengo esos ahí. Y aquí en esta área tengo todos los pequeñitos estos, que son como trolls bebés. Todos mis trolls, ¿cómo se llaman? Los Magic Trolls. Todos esos son Magic Trolls. Les digo, lo que pasa es que ahorita no tengo mucho espacio, necesito comprar otra repisa para poderlos acomodar, por eso están así. Pero los puse ahí nada más para que no se me pierdan y por lo menos... No, en esta parte tengo todos mis trolls, Treasure Trolls, que vienen siendo, como dice ahí, Treasure Trolls. Esos son los que vienen, que tienen así, que esos me encantan, vean. Esos vienen siendo los que tienen así un diamantito en la pancita. Entonces todos tienen su diamantito. Y bueno, este en particular pues tiene el cabello de dos colores. Y así tengo pues otros más. Este también está bien bonito, el troll indio, bien bonito. Y acá de este lado tengo un imán, es de la Pascua. Pero bueno, lo tengo aquí nada más porque pues es... de la Pascua, espero que no se caiga. Ahora ya no sé cómo lo tenía, ya no se va. Ahí está. Pero es un imán. Y en esta área tengo mis collares. Como verán, tengo collares. Y bueno, este es de estos, por eso lo tengo acá. Pero sí, esos son algunos de los collares que tengo. Tengo, por ejemplo, este. Tengo este que antes tenía agua, pero ya no tiene agua. Entonces, bueno, ahí está. Este. Y tengo ese otro que está ahí atrás, también es un collar. Este ni siquiera lo he abierto, lo tengo de adorno. Y aquí en esa parte tengo colgados todos los que vienen siendo de esos como clip-ons, que se agarran así con sus manitas. Y pues de esos tengo varios. Y en esta parte tengo estos que, esos son de esos mismos, nada más que ya no me caben. Como les digo, necesito otra repisa. Entonces bueno, esto nada más los puse aquí mientras, porque esta televisión casi nunca la prendemos, rara vez la prendemos. La tengo aquí en la recámara, pero casi no la prendemos, entonces no importa, pues ahí los tengo. Pero sí, son estos que recientemente los vieron en un video. Tengo esta. ¡Vean! Ella me encanta. So, ya la tengo aquí. Y tengo aquí de este lado el juego de los Trolls. Vean, lo voy a abrir para que vean. Vean, es el juego de mesa de Trolls. Este no lo encontré con caja, pero pues aún así... pues me encanta, porque pues imagínense qué bonito para mi colección. Estoy súper fascinada con este. Y acá tengo todas las piezas. Este venía, sí viene completo. Viene con todas sus piezas. Lo único que no encontré, no lo encontré con caja, pero sí lo encontré completo. Entonces, bueno, tengo aquí el juego de mesa, como les digo. Y tengo aquí todas las piezas. Vean, viene con unos shows pequeñitos. Esos son con los que juegas. Y luego vienen acá las piecitas y los diamantitos y así. Y pues su instructivo. ¡Qué bonito! Unos dulces de troll que me regaló mi cuñada Dino. Y también ahí los tengo de adorno. Porque la botellita es de troll.
Ahora vamos aquí con todos mis trolls Dam y todos mis trolls de Halloween. Por la mayoría tengo muchos Dams, pero tengo esta área de Halloween, así que bueno, pues vamos a ver esos. Y bueno, empezando con los trolls, tengo estos que son los de la boda. Tengo por eso mis dos de cuando nos casamos, mi esposo y yo, los videos, porque en ese tiempo grababan con video. Con VHS, hace muchísimo que nos casamos. Así que bueno, tengo esos dos y los combiné utilizando los diferentes shorts que tengo. Tengo la novia y el novio de Dam. Y tengo la novia y el novio Rose. Así que pues tengo esas dos parejitas. Y los tengo, pues les digo, decorados. Esa área es como que el área especial de nuestra boda. Super cute. Y como ya les había comentado, pues acá tengo otra novia. Pero esa pues la tengo allá porque esa pues está de nuevo en paquete. Entonces pues esa no la puse acá. Siguiendo hacia abajo, tengo mis trolls de Halloween. Vean, esos son de mis favoritos también. Me encantan. Y aquí tengo más trolls de la marca Dam. Que viene siendo así. Creo que alcanzan a ver ahí. Sí, es 1986. Hay unos que son del 2000, como por ejemplo este es del 2001. Sí, 2001. Pero sí, hay de diferentes. Tengo de diferentes, como por ejemplo estos. Vean, este tiene así como, podías hacer un deseo, entonces le planabas aquí la mano y luego se te aparecía así como que aparecía o desaparecía la marquita. E igual que ese, tengo este otro. También aparecía o desaparecía la marquita de su mano. Vean. Y no todos traen eso, estos eran como que los del 2000. Porque los originales Trolls Dam de los 80s no traían eso, como vieran que con por ejemplo este. Esa es la diferencia, pero me encantan. Este me encanta porque vean, es un doctor y todavía trae su medicina. Está bien bonito. Lo tengo diferente. Barbie, que me encanta. Ella la busqué por tanto tiempo hasta que por fin la encontré. Y sí, tiene su pelo bastante maltratado, pero como les digo, está llena de polvo. Pobrecita, está llena de polvo. Pero es que ella pues en realidad no la usa, o sea, para jugar ni para videos ni nada por el estilo. En realidad ella nada más la tengo ahora sí que de adorno. Entonces pues sí, ya hace falta darle una buena lavada a su cabellito. Pero sí, ella es mi Barbie Troll. Y ahora vamos con esta parte que viene siendo donde tengo más trolls super padres. Así que empecemos porque... Bueno, empezamos con muchísimo. Esta área. Aquí tengo un troll puzzle. Viene siendo un rompecabezas de troll. Vean qué bonito está este. Sí, tengo rompecabezas. Tengo carritos. Carritos de rueda. Tengo el morado y el azul. No sé si sacaron más de otro, más de estos, pero bueno, yo tengo esos dos. Tengo este otro que le das y se va. Vean qué bonito. Este viene siendo el troll patineta. Tengo un sello. Este es un sello de troll. Y tengo otro troll de patineta, pero es más grande y también se va solo, al igual que el pequeño. Entonces tengo ese y tengo este, los dos de patineta. Voy a mover eso para acá para que puedan ver lo demás. Aquí tengo películas de trolls. Tengo, por ejemplo, esta que es de los Trollies. Bueno, originalmente era una como un programa. Programa de televisión, entonces bueno, tengo el VHS de esos. Tengo el VHS de Magic Trolls. Eso está bien bonito. Y tengo el VHS de A Troll Central Park. Acá de este lado tengo mis lápices todos, o pencil toppers. Y vean, de hecho tengo uno de Self aquí adentro, tengo otros. Tengo variados. Vean, tengo uno de Self, tengo de estos, o sea, tengo de muchos libros, luego se los muestro bien a bien. Tengo, por ejemplo, mi agenda de Troll. Está bien bonita esa. Tengo libros de Trolls de estos, tengo un libro de Trolls así. Pero aquí, como verán, tengo todo mi maquillaje de Troll de MAC. Tengo mis labiales, tengo lip gloss, tengo acá más maquillaje, tengo esto, acá tengo unas sombras. Y esto fue de la colección que salió de MAC. Entonces bueno,
Sí, bueno, y abrí nada más uno de cada uno para que los vean. Vean, por ejemplo, tenemos el lipstick, el labial de Trolls. Y son de diferentes colores, creo que son 4 diferentes. Yo los tengo todos, de hecho. Si vamos a comprarlos todos. Esta cajita era de este, que viene siendo el tipo Lip Plus. Y luego de esos hay 2 diferentes tonos. Tengo todos los tonos, pero nada más les voy a mostrar uno de cada uno. Ya si quieren verlo luego en la cajita de información, de hecho les puedo dejar un link. O si quieren verlo, pues igual déjenme saber. Tengo las sombras, también hay de diferentes colores. Acá tengo las otras. Y tengo también este que viene siendo un iluminador. Y no los he usado porque vean, tienen así como que la marquita del Troll y me da como que cosa usarlos. Yo creo que cualquier otra persona en el mundo ya los habría usado. A mí me da como que cosa, entonces bueno. Los tengo de colección y pues los tengo todos en esta área. Ahí está todos mis maquillajes de esos. Y ahora vamos con la siguiente repisa. Pero sí, aquí tengo como que variedad. Vamos a esta área, que en esta área tengo igual, muy variado. Tengo de todo tipo de Trolls. Pasa de cuando salió la película de los Trolls. Acá, bueno, yo lo uso de alcancilla. Espero que nadie que me conozca vea mi video, porque me voy a llevar sin mi Troll este. Pero sí, este yo lo utilizo de alcancía, pero en realidad es un vaso. Y vean, traía el popote de Troll. Y este es cuando salió la película de los Trolls. Pues lo compré el vasito. Esta también es una alcancía. Y esta ni siquiera la uso para el dinero. Vean, no tiene. So, sí, tengo esta alcancía. Y esta es de cerámica. Pero esta no me gusta usarla. No quiero usarla porque me da miedo que al sacar dinero algo se me va a resbalar de las manos, se vaya a romper. Entonces no tengo nada más de adorno y prefiero usar esta como si fuera alcancía. Y aquí tengo, bueno, mis Trolls dinosaurios. Tengo nada más variedad de diferentes Trolls. Tengo, por ejemplo, el Troll que gatea. Ese es de pilas y gatea como un bebecito, porque pues es un Troll bebecito. Vean su pelito. Ni siquiera sé si funcione. Tiene tanto que lo tengo aquí que como no lo uso, luego ya ven que se descompone. Entonces espero que funcione. Pero bueno, tengo este. Tengo este Troll. La mejor mamá del mundo. Me encanta ese. Me encanta este. Súper ochentero. Este es otro de mis favoritos. Me encanta su ropa. Tengo estos que no me acuerdo esos cómo se llaman. Trollkins, me parece. La verdad no recuerdo, pero esos me los regaló una amiga y bueno, los tengo ahí. Ellos salieron hace un par de años. Lo tengo, pues, la Troll enfermera. Tengo este que... ¡Ah! Este es un Troll Bank. Me estoy dando cuenta que este es una alcancilla. Vean, es una alcancilla. Todo por no leerla ahorita. Aquí literalmente dice... Soy una alcancía. Y yo todo este tiempo... ¡Ay! Ya se cayó el otro. Todo este tiempo he usado ella. Y bueno, tengo Trolls de los de McDonald's, que se me acaba de caer uno al piso. Pero bueno, esos ya los conocerán. Ya se me cayó otro. Esos son de los que van como en unos lápices. Esos puedes poner en lápices también. Pero bueno, yo los uso de adorno nada más. Y acá tengo también de los Trolls así de como que de peluchito. Aquí tengo el que me regaló mi amiga Naya. ¡Súper bonito! Bueno, ya está. Pero sí, son todos estos. Acá tengo variedad de Trolls, como verán. Tengo de todos estos. Eso, aquí tengo como que todos los Damn. Y luego tengo otros variados. Pero les muestro. Acá tengo todos mis Trolls Damn. Tengo el abuelo, que es el más grande. Luego los que le siguen. Y luego acá tengo otros más. Tengo esta, tengo este, tengo este. Esta es una alcancilla, este es de los 70s, es una alcancilla Trollins, me parece que se llama. Ese que lo acabo de adquirir y es como estos, pero en chiquito. Vean la diferencia de tamaño de este. Está súper chiquito. Entonces, bueno, y bueno, tengo de estos pequeñitos, que vean mi mano y vean el tamaño de esos. Estos son de los que me encantan, me súper encantan sus caras. Trolls marionetas, o bueno, no sé cómo se dice en español, creo que marioneta, los que le metes así la mano como puppet y lo mueves.
Tengo tres de esos, un doctor, un chef y un bombero. Son esos. Y tengo estos que son los Troll Warriors y estos vienen siendo así como figuras. Estos los sacaron como más como para que jugaran los niños, porque los Trolls como que más niñas jugaban con ellos. Entonces sacaron la versión tipo para como niños. Algo parecido como los Tortugas Ninja, pero bueno, tengo dos. Tengo estos que son Trolls Roost, pero esos los tengo ahí porque pues como verán están en patinetas. Se me hacen padrísimos. Y pues nada más no me cabía en otra parte porque por los patines se los hacen más altos. Se los tengo ahí. Tengo estos bebecitos que me encantan. Esos Acá bebecitos. esos Estos otros otros que vienen siendo pues de los más nuevos. También son Dan, pero de los más nuevos. Tengo acá mi radio, o bueno, mi cassette player. Y sí funciona. Por cierto, sí funciona. Y está bien bonito. Y tengo ese show verdecito porque pues ahora sí que como que combina los colores con esos. Por eso lo puse ahí de adorno. Y acá arriba tengo todos mis trolls, treasure trolls de este tipo. Tengo así como que el arco iris de trolls. Entonces, bueno, por eso es que los tengo todos. ¡Ay! Y bueno, mis hermosos, si les gustó este video, no dejen de suscribirse, comentar, dar like. Déjenme saber en los comentarios cuál fue tu troll favorito, cuál fue tu área de este video favorito. De todo lo que tengo, les digo, esos de aquí tengo que ahora sí que acomodarlos porque realmente, pues, estuviera más llena mi pared si tuviera más repisas, pero ya no tengo. Así que tengo que comprar otro repito para poder acomodar bien, pero por lo pronto pues así los tengo y la verdad es que estoy fascinada con ellos, me encantan, quiero muchísimo cada uno de ellos, les digo, tengo unos repetidos, pero sinceramente no me importa porque cada uno tiene algo especial, ya sé que yo los he encontrado o sobre todo cuando alguien me los regala, me encanta cuando me los regalan, yo sé que luego dicen es como que, ay no, a lo mejor ya lo tiene, luego no me quieren regalar uno porque dicen que a lo mejor ya lo tengo, no se preocupen, yo los voy a querer igual, pero bueno mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito, bye.